Ese proyecto tiene un compromiso social. Ese proyecto trae, además de la ampliación de la refinería y de la modernización... Las autoridades de tránsito denunciaron que algunos integrantes del Comité Cívico para el Plan de Modernización de la Refinería estarían impidiendo la realización de operativos a los uniformados. Ellos llegaron y le dijeron a los amigos agentes que estaban en el operativo que no continuaran con eso, y entonces invocaron la solidaridad sindical y advirtieron que es un audio que yo escuché, advirtieron que cada vez que hubiera un operativo de tránsito en las calles de Barrancabermeja, ellos iban a interferir para no dejarlo hacer. A mí me parece eso peligrosísimo, porque entre otras cosas, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y ellos no pueden interferir de esa forma, y si eso empieza a suceder, a mí me tocará con el dolor del alma denunciarlos. Frente a estas actuaciones, el director de Tránsito y Transporte, Alberto Cotes, pidió mesura. Primero, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. La defensa de la refinería y de Ecopetrol es de todos los barranqueños y nosotros la apoyamos, tanto desde la dirección como desde el cuerpo de agentes de tránsito. Pero eso no tiene nada que ver con la labor que nosotros realizamos y que está respaldada por la ley y por la Constitución. Enlace Noticias está a la espera del pronunciamiento del vocero del Comité Cívico para el Plan de Modernización de la Refinería de Ecopetrol.